buenas noches, estimados televidentes y radioyentes. La educación superior en Cuba es el tema que nos vuelve a reunir esta tarde en nuestra mesa redonda, en la última parte de esta serie de tres mesas redondas que hemos realizado sobre este importante tema. Hoy estaremos respondiendo a las preguntas e interrogantes, a las opiniones de nuestro pueblo llegadas a través del correo electrónico, en las llamadas telefónicas o también sus opiniones en el sitio web Cuba Debate. Como en las mesas redondas sobre este tema, nos está acompañando esta tarde en este programa el doctor Rodolfo Alarcón, ministro de Educación Superior de nuestro país. También tengo el placer que nos estén acompañando las viceministras doctora Aurora Fernández y también la doctora Miriam Alpizar. Ambas pues estuvieron con nosotros en las mesas redondas de la pasada semana. Y nos está acompañando también el compañero René Sánchez, director de Ingreso y Ubicación Laboral del Ministerio de Educación Superior, y el director de Formación de Profesionales, el doctor Pedro Rutinier Silva. Con ellos estaremos compartiendo nuestro panel y también me estará acompañando mi colega Aixa Evia, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba, quien, como es habitual, estará siguiendo sus opiniones a través de la Internet. Quiero dar la bienvenida en el estudio a los viceministros, directores del Ministerio de Educación Superior, a los rectores de las principales universidades de la capital que nos están acompañando esta tarde aquí, como la semana pasada, en nuestra mesa redonda. Los invito a que nos acompañen en esta hora de programa hasta las 8 de la noche. Diversos criterios y opiniones recogimos de ustedes a lo largo de la pasada semana y principios de esta sobre los temas relativos a la educación superior en nuestro país. Algunos tienen que ver con la enseñanza de la educación superior, pero en sectores como la medicina, la educación o la cultura física y el deporte, que son partes integrantes de la educación superior de nuestro país, pero que serán abordados en otros momentos en estas mesas redondas. Algunos, como los pedagógicos, ya fueron analizadas en la educación general. Hoy estaremos centrándonos en sus opiniones y también sus preguntas sobre temas específicos de los centros que están adscritos al Ministerio de Educación Superior. Le propongo comenzar pues escuchando algunas opiniones que recibimos sobre temas como el ingreso a la educación superior, la formación del profesional y el currículo de las carreras universitarias a través de sus llamadas telefónicas. Escuchemos algunas de ellas. Niel de la Campa Fernández, mi pregunta es la siguiente: ¿cuándo se van a adecuar las pruebas de ingreso a las carreras en cuestión? Roberto Rodríguez Pérez, de aquí del municipio de Calixto García, en Rafael Frey, en Holguín. Los municipios que están las sedes universitarias, que ya quedan pocos estudiantes, o sea que ya va culminando, ¿cuál es la tarea o el objetivo fundamental de los municipios en cuanto ya cuando no existan estudiantes? Me llamo Ivaniosca Matos Mato, de la provincia de Guantánamo, municipio Caimanero. ¿Por qué? De si yo quiero entrar a la universidad y quiero hacer la licenciatura en humanidades, tengo que hacer la prueba de matemáticas. Llevo 4 años tratando de entrar a la universidad y siempre desapruebo la prueba de matemáticas. Si yo no quiero licenciarme en ciencia, no hallo por qué tengo que hacer la prueba de matemáticas. Jean Perdomo de Matanza. Yo quisiera saber por qué las pruebas de ingresos para trabajadores tienen el mismo rigor para los estudiantes de preuniversitario, si se sabe que son para trabajadores. Muchas gracias. Bueno, esas son algunas de las opiniones que recogimos a través de la línea telefónica la pasada semana durante las transmisiones en vivo de nuestra mesa redonda. Otras opiniones de ustedes nos llegaron a través de la Internet y las tiene ahora en un primer segmento de nuestro programa la colega Aixa Evia. Sí, gracias. Buenas noches. Vamos a ver las opiniones, el número de opiniones. Bueno, desde que se anunciaba la mesa, más de 20 comentarios, 28 comentarios. Cuando ya se hicieron las mesas, la primera mesa tuvo unos 22 comentarios y la segunda mesa unos 12 comentarios. Bueno, vamos a ver algunas de las preguntas, de las opiniones. Jorge dice, ¿pueden decirme por qué no hace falta prueba de aptitud para diseño y sí para periodismo? Creo que el diseñador, además de aptitud, requiere aptitud. Los químicos, por ejemplo, requieren de una fuerte base en matemática, física y química, y es del último año en química que entró sin exámenes con requisitos especiales, que no es más que una prueba de matemática, física y química para evaluar lo aprendido en su año de 57 que matricularon.
solo llegaron al segundo año 20 y se graduaron 13 de los 57. Y desde que hay exámenes de requisito, las matrículas, aunque merman, se mantienen bastante altas en comparación con años precedentes. Y quitaron ese examen, se pregunta a Jorge. Georgina Macías habla del tema de la formación, dice que la revolución necesita formar profesionales que acojan más a su política, más comprometidos con su tiempo y con las necesidades del país, que sean incondicionales y que desde su perfil trabajen para el desarrollo de esta sociedad que les ha costado al pueblo generaciones de sacrificio. Y dice Georgina, que además es madre de un estudiante de la Facultad de Artes y Letras, que los padres, aunque los estudiantes sean mayores de edad, tenemos la obligación de seguir trabajando en fomentar los valores como la honestidad, el amor, y en esto no se insiste con tanta firmeza como sucede a veces en el centro de estudio, como debería suceder también por parte de la familia, para poder tener profesionales honestos, porque se han visto lamentablemente que hay muchachos que hablan de comprar exámenes, de fijarse, de sobornar profesores, y entonces esta madre de este estudiante universitario dice además, en la próxima pantalla, que no percibe una gran combatividad ante lo mal hecho, que se ve que hay jóvenes que están buscando la manera de aprobar y no buscarse problemas, y que eso a veces la familia lo está transmitiendo, que los medios de comunicación no ejercen la suficiente combatividad que hace falta, y que también no ve que hay en el profesorado la energía que hace falta, y tampoco en las organizaciones políticas y juveniles, como es el caso de la FEU. Y sobre el currículo, una última opinión de Armin, que dice que los currículos de todos nuestros niveles de la enseñanza necesitan una investigación porque considera que hay demasiadas asignaturas y insuficientes horas relacionadas para, por ejemplo, hacer después en las investigaciones posteriores, que a veces queda poco tiempo para este estudio independiente, que hay que, la mayoría de la bibliografía es digital, habla de la cantidad de asignaturas, hasta 12 asignaturas en un semestre, y que incluso que el profesor, para cumplir su fondo de tiempo, tiene que impartir, a la vez que hay tantas asignaturas, más de 3 asignaturas diferentes en un mismo semestre, lo cual es negativo para la preparación metodológica. Y bueno, dice que si el plan de estudios fue criticado por la densidad de contenido en las asignaturas, el C merece ser criticado por ese asignaturismo y la reducción de horas clase de cada asignatura. Hasta aquí, Randy, algunas preguntas y comentarios de los internautas. Gracias, Aisa, son algunas de las opiniones. También tenemos una llamada telefónica a nuestro número de la mesa redonda y un correo de Migdalia Cruz Pérez, quien pregunta que a su hijo le otorgaron la orden 18 y quería saber a partir de ahora cómo sería su preparación para los estudios. Y Fran Romero de Bauta Artemisa, que dice que estudió el curso de superación para jóvenes, se graduó en el 2009, ha tratado de acceder en licenciaturas de ciencia, pero le dicen que como tiene 35 años, pues está pasado, porque es hasta los 25 años las carreras a las que desea ingresar, y pregunta si el hecho de que se hayan quitado las pruebas de aptitud significa que también se ha quitado el límite para ingresar en la Universidad de La Habana en las carreras de ciencia. Son varias de las interrogantes que hemos recibido. El ingreso, René, es la gran estrella entre las preguntas, son muchas las que tienen que ver con el tema del ingreso a la educación superior. ¿Qué pudiéramos decir a todas estas interrogantes que tienen que ver con el ingreso, con los límites, con la manera de acceder a la universidad? Bueno, primero queremos saludar a todos los compañeros televidentes o presentes que comparten este espacio con nosotros, que realmente nos permite divulgar algunas de las cosas que a nosotros nos interesa que conozca la población, aunque no siempre la compartan. Es difícil que en algo tan masivo todos estemos de acuerdo en lo que se aplica. Nosotros siempre partimos del criterio de ser rigurosos y transparentes en el proceso de ingreso. Y eso lo evidencia que toda la familia cubana, como en las preguntas nosotros podemos comprobar, y aquí hemos visto, participa del acceso a la educación superior. Ahora bien, nosotros en el año 2010 comenzamos un proceso por el cual establecimos 3 exámenes de ingreso, que, como en la ocasión anterior dije, más que una barrera, son una condición para el éxito en la universidad. Esos 3 exámenes, matemática, español e historia, resumen en síntesis los principales conocimientos que se deben tener de la enseñanza media superior. Los exámenes no abordan contenidos extraordinarios. Los exámenes abordan los contenidos básicos del preuniversitario. Eso es lo que nosotros evaluamos. ¿Por qué hacemos 3 exámenes? Matemática, porque significa el desarrollo del pensamiento lógico. Español, porque es nuestra lengua. Es imprescindible comunicarnos y comprender e interpretar en nuestra lengua. E historia, nosotros le llamamos que es el examen de la patria. Es imprescindible conocer nuestras raíces.
Yo he tenido la oportunidad de conversar con algunos estudiantes que están en primero, segundo, tercer año y que han tenido que rebasar estos exámenes. Y me han dicho, profesor, el esfuerzo que yo hice preparándome para los exámenes, por ejemplo, matemáticas, que como mencionaba alguna aspirante, es el terror, me ha servido para crear mis habilidades, mis condiciones, para prepararme mejor durante la carrera, para ser más exitosa. Lo evalué, por ejemplo, con estudiantes de comunicación social, que es una carrera humanística. También conversé con algunos estudiantes de turismo y les dije, bueno, ¿ustedes han visto algún aporte que le ha hecho el examen de matemática aquí en la carrera? Y me comentaron. Además de que yo no tenía el significado de lo que representaba esos conocimientos, también me crearon habilidades para la carrera. Y esa es la intención. Los exámenes nosotros los aplicamos abordando únicamente, estrictamente, el programa de los conocimientos que debe tener un egresado de preuniversitario. Eso tiene que ver también, René, con el hecho de que usted puede pedir varias opciones a las carreras y por lo tanto debe tener conocimientos amplios como para poder acceder a uno u otro tipo de carreras, ¿no? Exactamente. Y tiene un valor agregado. A nosotros hacer tres únicos exámenes, usted puede pedir todos los tipos de carreras. Hoy nosotros damos la oportunidad que se puedan pedir hasta 10 carreras, de manera que el estudiante tenga más posibilidades de acceder a una de las que están en sus principales intereses. Al hacer nosotros tres exámenes comunes, usted puede pedir carreras tan diversas como de ingeniería o de humanidades y con los mismos exámenes alcanzar la misma carrera. Cuando eso no sea así, usted tendrá que hacer exámenes entonces para una carrera humanística, para una carrera de ciencia, para una carrera de ingeniería, lo cual complicaría mucho más, incluso para los aspirantes, el acceso a la educación superior. Sobre el tema de los exámenes de aptitud que se quitaron, de las carreras que tenían y ahora no tienen, ¿qué pudiéramos decir? Claro. Ese es un tema que realmente genera diversas opiniones, ¿no? Ahora bien, nosotros hicimos un estudio riguroso de por qué continuar o no un grupo de pruebas de aptitud. Antes existían 37 carreras con prueba de aptitud. Algunas de ellas incluso ofertaban pocas plazas. Eso implicaba que un estudiante de Pinar del Río que aspiraba a una determinada carrera que ofertaba pocas plazas tenía que desplazarse desde Sandino hasta Pinar del Río o desde Baracoa hasta Guantánamo, hasta la ciudad de Guantánamo para aspirar a pocas plazas y después depender de los resultados de los exámenes de ingreso. Pero incluso algunas de esas pruebas eran cuestionadas por la población por su grado de predictividad. Es decir, señalaban que habían pruebas que tenían un grado de subjetividad, que no evaluaban todo el contenido que podía definir una carrera. Y tuvimos la evidencia en un estudio que hizo el Instituto de Diseño, que aplicaba pruebas de aptitud, que comprobó que los estudiantes de años superiores exitosos, con mejores resultados, estaban más vinculados a los resultados en los exámenes de ingreso que a los resultados en las pruebas de aptitud. Entonces, haciendo un balance, nosotros dijimos, bueno, pues evidentemente las pruebas de aptitud hay que comenzarlas a reducir. No quiere decir que sea un esquema que no se pueda variar. A lo mejor mañana hay alguna evidencia que nos llama a que tengamos que poner pruebas de aptitud en alguna carrera. Pero hoy, en la mayoría de las carreras, estamos convencidos que no son necesarias pruebas de aptitud para ser exitoso en la misma. El hecho de este cambio en el tema de las pruebas de aptitud no implica un cambio en la edad límite para matricular en el curso regular diurno, ¿no? Sí, la edad límite se mantiene, pero quiero hablar sobre las pruebas de aptitud. Un estudiante, un aspirante, que mencionaba que por qué no se hacían pruebas de aptitud ya en la asignatura, en la carrera de ciencias básicas. Ciencias básicas, química física, por ejemplo. En ese caso, nosotros suprimimos las pruebas de aptitud, que no eran exactamente de aptitud, sino evaluando determinadas posibilidades de éxito en la carrera. Sin embargo, hemos instrumentado que estudiantes de preuniversitario hagan el grado 12 en la universidad y con eso garanticen el éxito en la carrera. Es decir, que no abandonamos que esas carreras que son de tanta importancia para el desarrollo del país puedan nutrirse de un aspirante, de un estudiante que pueda tener éxito en la misma. El caso del límite de edad. Ahora bien, nosotros mantenemos que en el curso diurno hay un límite de edad de 25 años. Y hay una razón etaria
del grupo de jóvenes que la componen. Es difícil que haya un joven, de los jóvenes que mayormente acceden a la educación superior son de preuniversitario. Tienen como tendencia 16, 17, 18 años. Y hay una persona de 40 años estudiando ahí, a veces crea determinadas dificultades. También la inversión que hace el Estado en nuestra enseñanza gratuita a una persona que acumula un número de edad, pues es más complejo. Ahora, eso es solo en el curso diurno. En el curso por encuentro, que existe un surtido de carreras amplio, y en la educación a distancia, que existen algunas carreras que ofertamos y tenemos el empeño de ampliarla, no existe límite de edad. Incluso antes existía límite de edad para el curso que llamamos de trabajadores. Ahora lo convertimos en curso por encuentro, no hay que ser trabajador, no hay que tener esa condición, y además no hay que tener determinada edad. Hemos flexibilizado hasta donde podemos las condiciones para que haya una amplia participación de los que tienen deseo de superarse, de participar en la educación superior, de desarrollarse. Una última pregunta. Hay un joven de Baracoa que dice que estudió Derecho por Encuentro, sí, y que quiere estudiar Medicina en el curso regular diurno. Si eso es permitido, una segunda carrera yendo al curso regular diurno. Claro. Primero es permitido estudiar una segunda carrera, pero no en el curso regular diurno. Es permitido estudiarla en el curso por encuentro y con determinadas condiciones. Sobre todo siempre que no desplace a un aspirante que no haya estudiado ninguna carrera universitaria. Nosotros priorizamos el curso por encuentro a los estudiantes que no han estudiado alguna carrera universitaria. Los que no han estudiado ninguna carrera universitaria tienen que hacer exámenes de ingreso. Los que ya son egresados no tienen que hacer exámenes. Le damos la posibilidad de que puedan matricular, pero siempre y cuando no desplacen a uno que no haya estudiado ninguna carrera universitaria, como evidentemente es lógico. En el curso diurno no existe condiciones para ofertar una segunda carrera, porque los aspirantes para ese tipo de modalidad de estudio son suficientemente numerosos para ocupar en la práctica todas las plazas a los que más le interesa estudiar una segunda carrera. Gracias, René. Miércoles y jueves en la Mesa Redonda, el sector de la construcción, realidades y perspectivas. ¿Cuál es la capacidad constructiva actual del país? ¿Qué situación tiene la fuerza de trabajo en este sector? ¿Qué sistemas constructivos se están utilizando y cómo se controla la calidad en las obras? A estas y otras interrogantes se responderá en las Mesas Redondas, el sector de la construcción, realidades y perspectivas, que tendrán lugar durante miércoles y jueves. El primer día expondrán sobre el tema directivos principales del Ministerio de la Construcción. En la segunda jornada, los panelistas responderán a las opiniones y preguntas de la población. Si usted desea participar con su criterio, puede llamar desde el lunes y hasta el jueves al teléfono 646-5900 en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. También podrá llamarnos miércoles y jueves durante la transmisión del programa de 7 a 8 de la noche al teléfono 831-2484. Seguimos en combate. Bueno, ministro, entre las preguntas y las opiniones que tanto a ICSA como las llamadas telefónicas, los correos que hemos recibido, hablan de temas importantes que nos parece imprescindible analizar también en esta mesa redonda. Algunos se refieren al tema de la formación como un elemento importante, la calidad de la formación en la educación superior, el valor de la formación revolucionaria dentro de la educación superior y el papel de los profesores, además de hechos como el fraude y otros que hay que combatir. Y hay un segundo elemento que me parece interesante a la luz de todas las transformaciones que siguen teniendo lugar en la educación superior, que es el tema de los centros universitarios municipales y el papel que deben jugar en cada uno de los territorios. Al respecto, que usted nos pudiera decir. Sí, como no, muy buenas noches, compañero presente y televidente. Efectivamente, como explicamos en la mesa redonda, la primera, la prioridad, yo diría que máxima, suprema, de la educación superior cubana es formar graduados integrales. Como yo decía, no solo que tengan competencia profesional, sino que sean también patriotas comprometidos con la revolución. Eso cada vez lo estamos trabajando con mayor profundidad. Yo diría que introduciendo novedades para poder acercarnos más a un trabajo más efectivo que el que tenemos y que hoy nos da como resultado. Procedimientos,
métodos, formas de más actuales de trabajar con estudiantes. Todo eso está en camino. De manera que nuestro pueblo puede confiar que esa prioridad está siempre presente y se trabaja con toda la intensidad que está a nuestro alcance. Hay un par de temas que yo, revisando las opiniones, me encuentro que había ciertas dudas sobre los tipos de cursos que tenemos en la educación superior para formar profesionales y en lo relativo a la educación superior en los municipios, como bien tú apuntabas. Hay un curso que se llama Continuidad de Estudio, que se inició a principios de siglo, que está en liquidación y en el 2016 cesa. Ese curso se declaró en liquidación porque las reglamentaciones eran muy laxas y realmente conducían a una eficiencia académica muy baja. Por eso le introdujimos algunos ajustes a la reglamentación y lo declaramos en liquidación para dejar en tres tipos de cursos la educación superior cubana: el curso diurno, el curso por encuentros, del cual aquí se habló ya, y la educación a distancia. Esta transformación, igual que la de los municipios, repito, está en el camino de que nosotros aspiramos y luchamos por una educación superior de calidad, pero también acompañada de la máxima racionalidad económica posible. Por las condiciones en que nuestro país se desenvuelve, esto no puede obviarse en ningún momento. En el caso de los municipios, se reestructuró la educación superior en los municipios, en 123 municipios, que integran las carreras de todos los organismos formadores en filiales universitarias municipales, que todas se integran a ese centro universitario municipal. Que quiero decir que es una universidad en el municipio. No es una institución, digamos, docente y exclusivamente para formar profesionales. Sucede que con la baja matrícula, motivada por el nivel de ingreso muy bajo que hemos tenido en los últimos tiempos, eso disminuye la matrícula total y la población y también algunos miembros de la comunidad universitaria han interpretado eso como que no se justifica el centro universitario municipal en un municipio. En primer lugar, yo pienso que este asunto de los bajos niveles de ingresos es un fenómeno transitorio que tendrá una recuperación en la medida en que se ajusten otras cuestiones dentro del país. Y además, resaltar que junto a eso, en los municipios hay que hacer ciencia e innovación tecnológica, sobre todo esta última. Hay que hacer extensión universitaria y hay que hacer docencia postgraduada, al igual que cualquier papel importante que debe jugar también. Entonces, esa universidad en el municipio tiene ese papel, como universidad en el municipio, desarrollar las funciones sustantivas que le son inherentes a cualquier universidad en Cuba. Por lo tanto, no hay que pensar en que estamos, destruyendo esa gran decisión que fue crear una universidad en cada municipio. Eso cada vez es más pertinente en el municipio, y si vamos a los lineamientos que recogen el desarrollo local como una prioridad altamente importante, esa institución tiene la posibilidad de jugar un papel muy importante en esa dirección. Se convierte en una fortaleza para el gobierno, para el desarrollo empresarial, para el desarrollo social. Y en otro orden de cosas, yo quisiera resaltar que como parte de la formación integral de profesores y estudiantes, nos ocupamos mucho del valor honestidad. El fraude académico vamos a enfrentarlo por todas las vías: por la vía ética, por la vía pedagógica, por la vía del control interno. Pero a la universidad cubana no puede penetrar el fraude académico. Nuestro pueblo puede confiar en que la comunidad universitaria cubana no permitirá que su bien ganado prestigio, por revolucionaria, digna, transparente, se empañe por estos hechos que son moralmente repudiables y jurídicamente sancionables. Tengan confianza.
en que esas manifestaciones, que son excepcionales, no se van a reproducir más, porque la acción mancomunada de toda esa comunidad universitaria impedirá que penetre ese lastre en nuestro mundo universitario. Sin duda, uno de los elementos, por supuesto, decisivos en ese trabajo de valores que tiene que hacer la universidad y que parte precisamente del hecho académico, del hecho docente, como elemento imprescindible de esa formación de valores en cada uno de nuestros estudiantes. Hay otra pregunta, Pedro, que tiene que ver con el tema del currículo y si hay muchas disciplinas académicas, si realmente el plan de estudio no permite que los estudiantes tengan una mayor posibilidad de prepararse y los profesores a la vez para impartir las clases. ¿Qué usted puede opinar al respecto? Bueno, en el tema del currículum, que es un tema muy amplio y complejo, nosotros hemos seleccionado dos aspectos esenciales que tienen que ver con una parte importante de las preguntas que hemos recibido. En el primero de ellos queremos abordar tres cosas básicas. Algunas insatisfacciones planteadas por los estudiantes, por los que preguntan en relación con la reducción de las horas de clase, con la cantidad de asignaturas que consideran excesiva. Y un tercer aspecto en donde se plantea que no es posible en la educación superior graduarse antes del tiempo establecido en una carrera. Nosotros, en primer lugar, tenemos que decir que el exceso de horas de clase en planes de estudio anteriores ha sido una insuficiencia que ha sido abordada con prioridad por los actuales planes de estudio. Nosotros, en estos nuevos planes de estudio, hemos producido en la mayoría de las carreras reducciones significativas del número de horas de clase. Me refiero específicamente al número de horas de clase, sobre todo para dejar claro que no se trata de reducir la carga docente de los estudiantes, sino que los estudiantes tengan la posibilidad de emplear más tiempo en otras formas organizativas del proceso docente que tributan de un modo más completo a la independencia y la creatividad, como son la práctica laboral y el trabajo científico de los estudiantes, que además es algo esencial para lograr que los estudiantes se apropien al nivel requerido de los modos de actuación de cada una de las carreras. ¿Es frecuente esa apreciación de que hay carreras que tienen hasta 12 asignaturas en un semestre? Nosotros queremos decir que en relación con la cantidad de asignaturas es cierto que si bien hemos logrado avances en ese sentido, a partir de lograr una mayor integración de los contenidos, lo que se refleja en que hoy en la mayoría de las carreras nosotros tenemos unas 7 asignaturas por semestre. Eso no lo hemos logrado en todos los años y debemos seguir trabajando en algunas carreras para, con un nivel de integración mayor de los contenidos y un nivel de esencialidad mayor, lograr reducir ese número de asignaturas que todavía puede ser excesivo en algunos años. Es una flexibilidad que tienen las universidades de reducir incluso el número de asignaturas de una disciplina preservando sus propósitos esenciales. No puedo dejar de decir que el planteamiento con relación a la imposibilidad de graduarse antes de lo previsto. Un muchacho talento hoy puede graduarse en 3 años, en 4 años. Perfectamente. Está establecido en nuestro reglamento que un estudiante de alto aprovechamiento se le puede modificar su plan de estudio, cambiándole las asignaturas, introduciéndole aspectos de otro tipo, de modo que pueda graduarse antes del tiempo requerido. No obstante, eso no se logra al nivel requerido. Nosotros no logramos que esa flexibilidad tenga el alcance requerido. Y en sentido general, yo puedo decir que, aprovechando esta idea de la flexibilidad, las cuestiones que nosotros tenemos planteadas como flexibilidades para las universidades en nuestro reglamento no siempre se aprovechan al nivel requerido, lo cual impide que se puedan producir transformaciones, ¿no?, que permitan avanzar en relación con estos aspectos que vienen siendo planteados por los estudiantes. Creo que es muy importante en ese sentido que cada vez más la comunidad universitaria, tanto los profesores como los estudiantes, conozcan sus derechos y sus deberes en la universidad. Y el propio hecho de que usted pueda saber que puede hacer su año o su curso o su paso por la universidad en menos tiempo, en menos cursos,
pues le permite a usted también exigir esa posibilidad si usted se cree en condiciones y en capacidad de hacerlo. Entre todo, debe contribuir la comunidad universitaria a que esas flexibilidades sean posibles y que se pongan en práctica. Existe la posibilidad y lo que hay es que aprovecharlas, porque no debe haber, no pocos estudiantes pudieran tener esa posibilidad, y por supuesto les da una mayor también posibilidad de ingresar más rápido a su trabajo, a su profesión, a continuar estudios de posgrado, ¿no? Esa es una flexibilidad, pero y eso que usted dice es cierto, pero también es necesario que las universidades hagan suya esa flexibilidad y las implementen al nivel requerido. Es un aspecto que nosotros calificamos hoy como algo en el que no hemos logrado todo lo que aspiramos. El segundo tema del cual nuestro ministro habló al principio, relacionado con la calidad de la formación, es algo que también es esencial en relación con el tema de los currículum. Y nosotros tenemos que comenzar diciendo que es una prioridad de primer orden el control sistemático que debe tenerse en todas las universidades, en todos los niveles, así como en el Ministerio de Educación Superior, en relación con esa actividad. Nosotros, por supuesto, por la complejidad de ese aspecto, debemos señalar que es necesario seguir profundizando y avanzando en el perfeccionamiento de esa calidad. No obstante, yo quiero comenzar comentando tres resultados concretos que evidencian los avances en la calidad de la formación que se vienen logrando en las carreras de nuestro ministerio. El primero está relacionado con un hecho muy importante, que es que cerca del 50% de las carreras que se imparten en las universidades están acreditadas, lo que supone una evaluación externa que certifica el nivel de calidad de esa enseñanza. El segundo aspecto, que es un estudio que hacen las universidades cada cierto tiempo, en las entidades donde laboran sus egresados, realizando encuestas a los propios egresados y a sus jefes, se hace un balance de los aspectos positivos y negativos que surgen en esos estudios. Y en sentido general, nosotros podemos afirmar que en esas entidades se logra un balance positivo con relación a la visión que tienen los empleadores de nuestros estudiantes. Y en tercer lugar, y no por ello menos importante, es necesario señalar que los estudiantes, los egresados que han tenido la oportunidad de trabajar en otros países, en sentido general, han sido valorados muy altamente por esos países, y eso ha tenido además un impacto importante en la educación superior cubana en cada uno de los países donde nuestros egresados han tenido la oportunidad de trabajar, en donde sobre todo tenemos muchos médicos y muchos maestros. No obstante, en relación con la calidad, tenemos que avanzar en algunos aspectos. Como decía Alarcón, el tema de la formación integral es un tema que nosotros, si bien hemos venido avanzando, no estamos al nivel requerido, y tenemos que continuar profundizando la labor educativa desde el proceso de formación. El segundo aspecto es continuar perfeccionando la formación de los profesores, centrando la atención en la labor educativa y priorizando la actividad de los más jóvenes. Y en tercer lugar, lograr que los colectivos de años funcionen como sistema, porque es la única manera de que se pueda realmente lograr que las estrategias que se conciben a nivel de universidad y de facultad se implementen adecuadamente en cada grupo de clase. Y evidentemente, ahí hemos tenido una debilidad importante en los últimos años, y estamos trabajando con fuerza en transformar esa realidad, centrando la atención en el papel del jefe de esos colectivos, que debe ser una persona de una adecuada formación científica y pedagógica para lograr ese propósito. Gracias, Fede. Bueno, hay otros temas que también han causado interés o han pedido pues opiniones, han dado opiniones ustedes, han pedido pues respuestas a algunos asuntos, entre ellos pues temas como el desarrollo de la ciencia, el papel de los profesores, también los recursos materiales y la bibliografía. Yo les propongo escuchar algunas otras llamadas telefónicas que recibimos durante los programas anteriores. Sí,
Mi nombre es Yaima Martínez Caballero, de la provincia de Peñas del Río. En el caso de los coordinadores de año, saber si un profesor instructor, atendiendo a unas características específicas de un departamento, que el claustro, bueno, la mayoría son instructores porque han salido los profesores de jubilación, otros han salido al exterior, si hay alguna dificultad para que un profesor instructor pueda dirigir un colectivo de año. Lo de Vera Muñoz, municipio 10 de octubre, es con relación a la posibilidad de que las plazas de los docentes universitarios, las plazas se sometan a oposición, si se ha sometido, si se ha tenido esa posibilidad. Quiere decir que una plaza de un, antiguamente se le decía catedrático en la universidad, profesor titular, se someten a oposición algunas plazas en algunas universidades. Jorge Rodríguez, municipio 10 de octubre, La Habana. Mi preocupación es sobre el financiamiento de las investigaciones en la educación superior. ¿Cuáles son las políticas que están planteadas? ¿Cuál es su efectividad y cuáles son las políticas que se plantea pudieran mejorar las deficiencias que existen en estos momentos? Bueno, otras opiniones nos llegaron también a través de sus comentarios en Cudebate y del correo electrónico. Ahí Xavier vuelve con nosotros en la mesa redonda para darnos pues otros elementos sobre sus opiniones para nuestro programa. Sí, efectivamente, a ver, algunos de los comentarios que tienen que ver sobre todo con los recursos materiales, los dice Javier, dice, la enseñanza en la universidad, entre otras cosas, exige una constante actualización de los textos utilizados en la docencia, que por desgracia esto resulta a veces muy difícil de cumplir. Es profesor Javier de la Universidad de La Habana, de la Facultad de Filosofía e Historia, y hace años que su asignatura, Historia de Cuba 1, no cuenta con la literatura básica, y dice Javier además que para qué hablar de otros textos imprescindibles para el continuo perfeccionamiento del proceso docente. Dice además Javier que a esto se debe sumar la desactualización de las bibliotecas universitarias, las condiciones de las computadoras y las redes es desde mucho tiempo mala, y habla de la mala calidad del acceso a internet que no permite que este recurso pueda incorporarse a la docencia de forma regular. Hay otro comentario de Antonio Bouza que dice que hay que fortalecer la intranet universitaria cubana, lo que elevaría la calidad de la educación superior en el país. Pide contar con una gran biblioteca virtual, un sitio al cual se pueda acceder de nuestras universidades y poder descargar libros de interés para nuestras carreras. Hay otra opinión de Ulises Mestre que dice, las universidades cubanas han demostrado tener capacidad para generar ingresos, particularmente en divisas. ¿De qué manera se ha tomado en consideración la posibilidad de incrementar la autonomía para gestionar parte de sus necesidades de inversiones a partir de estos recursos financieros? ¿Cómo se está proyectando la universidad con el sector empresarial? Y hay una última opinión del Artemiseño que habla de la recién creada Universidad de Artemisa. Dice que para sorpresa de los estudiantes que cursaban la carrera de contabilidad, el curso no comenzó como en otras universidades del país. Dice que además la universidad está lejos de la propia centro de la ciudad de Artemisa. Da otras opiniones sobre esta universidad, donde dice que el claustro de profesores no está completo, incluso los profesores que se encuentran impartiendo clases no son propios de la universidad. Y dice además que la base de material de estudio no existe, ya que los libros de las asignaturas del primer semestre nunca llegaron. Dicen hasta aquí estos comentarios, Randy. Gracias, Aixa, por estos comentarios. Aurora, hay dos temas que tienen que ver con el tema profesoral y con el tema de la ciencia. En el caso de los profesores, se pregunta sobre el tema de la oposición para obtener un puesto profesoral en las universidades, y por el otro lado, el ámbito del coordinador de año o esta nueva figura que ha surgido alrededor del grupo del año. Por un lado, y por el otro se habla del financiamiento de la ciencia. ¿Cómo se establecen las prioridades para el financiamiento de la ciencia en las universidades? Sí, Randy, buenas noches a todos los compañeros. Con relación al compañero que habla de los procesos de oposición, que él se refiere que antes eran las cátedras, efectivamente, nuestro reglamento de categorías docentes establece que una vez que se saca convocatoria una plaza de profesor titular, que es la que él pregunta, se desarrolla un proceso de oposición que tiene dos momentos, que tiene dos partes. Primero, aquel profesor que piensa que puede acceder a esa plaza, hace una solicitud por escrito y tiene que cumplir un conjunto de requisitos para poder acceder. Es decir, tiene que ser doctor, tiene que tener un reconocido trabajo como profesor, resultados de investigación
y tiene después que desarrollar un proceso de oposición con ejercicios que se hacen para optar por esa plaza. Generalmente hay más de un profesor optando por esa plaza y por lo tanto la oposición es contra otra persona, o bueno, son varios profesores que se presentan a oposición para esa plaza, no es contra. Pero en ocasiones se saca una sola plaza convocatoria, que es la necesidad del departamento, y hay un solo profesor que aspira. De todas maneras se hace el proceso de oposición contra sí mismo con esos ejercicios que están establecidos, que tiene que dar una clase metodológica, que tiene que hacer un comentario, un análisis sobre el plan de estudio de la carrera, que tiene que presentar resultados de investigación, es decir, un conjunto de cosas muy establecidas en la resolución del ministro del año 2006 que está válida para las categorías docentes. Con relación a, se refería a la persona, algo con el compañero que escribió, al profesor principal de año, por supuesto, el profesor principal de año tiene que ser un profesor preparado para ello, que reúna los requisitos para ello. Si no hay profesores con categoría docente superiores, puede ser un instructor, que es la pregunta que se hace, sin ningún problema puede ser un profesor instructor que esté en los primeros años de su ejercicio profesional. La categoría de instructor es una categoría de tránsito, que después seguramente que ese profesor con su esfuerzo y con su trabajo y su dedicación irá promoviendo de categoría docente como está establecido, pero sin ningún problema puede ser un joven instructor que ocupe esa responsabilidad. En cuanto al financiamiento de la ciencia, toda nuestra comunidad universitaria sabe que el financiamiento que tenemos para la ciencia es, por supuesto, insuficiente. En la medida en que el país vaya teniendo posibilidades, se irá asignando mayor financiamiento, pero viene de varias fuentes. En primer lugar, del presupuesto del Estado se hacen asignaciones importantes para prioridades del desarrollo del país, para servicios y productos prioritarios. Ejemplos, para la producción del Estabilac, el conservante lechero, para la producción del Surfacén, son partidas destinadas al presupuesto del Estado. En segundo lugar, el Ministerio destina parte de su poco financiamiento para resultados de la ciencia y la técnica. Se han desarrollado unas compras de equipamiento que han podido equipar un laboratorio muy importante de la Universidad de La Habana con montos de equipamiento considerable. Hay un conjunto de otros equipos que han sido importados y están al llegar antes de finalizar el año, que van a llegar a todas las universidades y centros de investigación, que se está tratando poco a poco, lentamente, de ir dando financiamiento en equipamiento. Asimismo, para el 2014 se ha planificado en el proyecto de presupuesto que se conciliará con el país una partida de financiamiento para las universidades para el desarrollo de productos, de proyectos de investigación que se nos asignará en la medida que sea posible. El sistema empresarial debe convertirse en una fuente importante de financiamiento de la ciencia. Debe convertirse, no lo es. Hay ejemplos importantes, por ejemplo, muy recientemente la Unión de Ferrocarriles de Cuba, del Mitrans, ha financiado un gran proyecto para la calidad y el mantenimiento de los puentes ferroviarios en el que van a trabajar cuatro universidades. Eso nos estimula, es un ejemplo que pueden seguir otras entidades. Y por último, proyectos internacionales pertinentes con las necesidades del país y de las universidades son fuente de financiamiento en ocasiones muy importantes para algunas entidades. Eso brevemente es lo que puedo decir. Son varias las posibilidades y por supuesto depende también del potencial científico que tenga cada centro docente y de lo que logre también con ese empuje que puede tener cada una de las universidades. Gracias, Aurora. Cada viernes a las 7 de la noche se pondrá a debate sobre la mesa un tema de interés social. Valores, ilegalidades, indisciplinas. Nuestra actuación como sociedad vista desde la perspectiva de periodistas de diversos medios de comunicación y otros profesionales reconocidos. También estará en el debate la opinión de nuestro pueblo a través del correo electrónico, la llamada telefónica o la cámara en la calle. Cada viernes a las 7 de la noche, un tema sobre la mesa. Acompáñenos. Bueno, financiamiento, recursos materiales, bibliografía son algunos de los temas que ustedes han preguntado. Adelantado Aurora una respuesta importante, Miriam, es como la búsqueda también de financiamientos en el sector empresarial. Y se hablaba de cómo las universidades pueden buscar más financiamiento, pueden tratar de autofinanciar algunas de sus actividades. Esa es una de las preguntas. Otra tiene que ver con bibliografías específicas como la historia, como la de farmacia en la Universidad de Oriente y la propia inversión material que está haciendo en la Universidad de Oriente, que están pidiendo pues información sobre ese tema. ¿Qué pudiéramos explicar? Buenas tardes, Randy. En efecto, como dices, más de una pregunta y opinión ha estado relacionada con la base material de estudio. En primer lugar, la base material de estudio no incluye solamente la bibliografía, o sea, incluye también las libretas, los lápices, el papel, los reactivos, cristalería, módulos muy específicos que reciben algunas carreras como diseño,
arquitectura, veterinaria, pero de manera muy particular también la bibliografía. En la misma medida que los planes de estudio y los programas se actualizan y se modifican, la bibliografía que tiene contenida cada uno de esos programas de estudio también se va actualizando. En ese sentido, nosotros cada año tenemos unos planes de producción de libros de texto en copia dura de aproximadamente 80 títulos de autores universitarios que se reciben trabajo editorial. Y otro porcentaje importante son libros que se imprimen de autores extranjeros, además de otras bibliografías que se corresponden con reimpresiones de libros que se van deteriorando. Nosotros iniciamos este año con aproximadamente el 70% de las asignaturas de las carreras de las universidades del Ministerio de Educación Superior cubiertas en un 70% aproximadamente en la bibliografía en copia dura, el texto en impreso. Copia dura impreso. Otro 30% se cubre aproximadamente en un 17% en materiales impresos que preparan los profesores con las facilidades de impresión que hay en cada una de nuestras universidades, y otro % alrededor del 13% está en copia digital, o sea, en soporte digital. Que es la que pasa más dificultades los estudiantes, ¿no? Correcto, no hay duda que la situación que tenemos con la computación, la situación que tenemos con la conectividad, no es totalmente favorable para utilizar toda esa bibliografía que yo te decía que está en soporte electrónico. En la medida que esos programas que hemos ya hablado, que hablamos en la mesa anterior, vaya mejorando las facilidades de computadoras en laboratorios para estudiantes, que anda por encima del 11% aproximadamente la cantidad de computadoras por estudiante en la educación superior, y la conectividad, pues será más fácil que los estudiantes puedan acceder a esa bibliografía en soporte electrónico. Hay situaciones muy puntuales que hemos revisado ya en la Universidad de Artemisa, que en un primer año de contabilidad no tiene por qué iniciar con los textos. Es una carrera que tiene todos sus textos en copia dura asegurado. Se están tomando medidas para esto. Es una universidad que abre esa carrera en primera ocasión, pero hay condiciones para asegurar ese texto que nunca llegó porque el curso acaba de iniciar, aunque debieron estar allí para iniciar el curso. En el caso de la carrera de farmacia, en la Universidad de Oriente, también son muy pocos estudiantes. Esto es una carrera que no tiene más de 150 estudiantes en todo el país. Estudia en la Universidad de Oriente, en la Universidad de La Habana, en la Universidad Central de Las Villas. También tiene la Universidad de La Habana títulos disponibles para los que están faltando en la Universidad de Oriente. Eso lo estuvimos hablando con el decano, con la rectora. Ellos tuvieron pérdida de una importante cantidad de libros por el tema del huracán Sandy. Correcto. Hay temas allí también que tienen que ver con el tema constructivo. Cuando yo hablaba de la infraestructura hace unos días de nuestras universidades, puntualmente en la Universidad de Oriente, el tema constructivo se ha ido poco a poco solucionando la situación para iniciar el curso, y me decía la rectora hoy realmente, y una visita que hicimos hace unos días allí, que la Facultad de Ciencias Básicas y Naturales, donde está esa carrera de farmacia, no tiene todavía todas sus condiciones. Esa es una carrera para la que hemos comprado laboratorios de química orgánica, química básica, en microscopio, y sin embargo no pueden utilizarlo en la medida de todas las posibilidades porque la situación constructiva hoy no está resuelta. Nosotros, entre nosotros, entre el apoyo del gobierno, pues estamos haciendo esfuerzos para solucionar esa situación. Han llegado unos materiales en estos días del tema de impermeable, que bueno, deben ir salvando la situación. Yo creo que un tema muy sugerente, como decías, es el que plantea el compañero Ulises Mestre, en relación a cómo las universidades pueden también captar recursos para ayudar en el financiamiento que se requiere. Yo creo que el Ministerio de Educación Superior y sus universidades tienen experiencia por más de 20 años de trabajar en la captación de recursos, pero ahora más que nunca, como parte de una estrategia de exportación de servicios que tenemos, hay un grupo de acciones dirigidas a que, por la vía de los profesores que viajan al exterior, impartir cursos en el exterior, por la vía de los que dan cursos también en Cuba, con estudiantes que vienen y pagan por nuestra carrera, nosotros tenemos la posibilidad de incrementar los aproximadamente 26 millones que en este año 2012 que concluimos, pudimos asegurarle al Estado, al gobierno cubano, de tal manera que podamos complementar el presupuesto que el gobierno destina a la educación superior. Yo creo que en esto hay posibilidades. La reciente Universidad de Ciencias Informáticas, también incorporada al Ministerio de Educación Superior, tiene importantes potencialidades en este sentido, para lo cual está preparando fuertemente su claustro, y a nosotros nos parece que tenemos cómo aportar favorablemente al empeño del mejoramiento de la infraestructura, del equipamiento, como parte de la potencialidad humana que tiene la educación superior en sus recursos humanos preparados. La llegada al Ministerio de Educación Superior de la Universidad de Ciencias Informáticas es una fortaleza, por supuesto, en ese empeño científico y obtención de financiamiento también, porque es una universidad que tiene producciones importantes para el país y para el exterior. Hablando de la Universidad de Ciencias Informáticas, René, hay algunas opiniones que hablan de la ubicación de los graduados
de la Universidad de las Ciencias Informáticas, insatisfacciones con por su ubicación en el sector educacional y no en el sector investigativo o científico, y también algunas otras incongruencias explican de la ubicación de diversos graduados universitarios. ¿Qué podemos explicar al respecto? Randy, yo tengo que decir sinceramente una cosa con respecto a la ubicación. El año pasado en Cuba se graduaron alrededor de 41.000 universitarios. Casi el 100% de esos universitarios, junto con su título, recibieron una ubicación acorde a su perfil laboral. Eso es un éxito que a veces, por lo común, nosotros no tenemos la dimensión. Pero es lo primero que tengo que decir honestamente, porque constituye un esfuerzo enorme del Estado revolucionario. En Europa, 2 años después de graduarse, solo el 35% de los hombres obtienen una ubicación laboral de acuerdo a su perfil. En el caso de las mujeres, mucho menos. Ahora, una ubicación que usted planifica incluso en muchas ocasiones, 6 años antes, evidentemente en un número... No es exacto 100%. Puede haber una inversión que usted tiene previsto y dentro de 5 años no se pueda realizar, por ejemplo. Exactamente. Muchas gracias. Ahora, nosotros desde hace 3 años estamos insistiendo, haciendo un esfuerzo porque eso cada vez sea más exacto. Nunca lo será, pero se hace un esfuerzo porque sea una planificación cada vez más precisa, de acuerdo a las necesidades de la economía. En el caso de la UCI, es cierto que el desarrollo de la informática en el país no siempre se ha correspondido con el número de profesionales que estamos formando. Y no en todos hemos podido encontrar una ubicación en determinadas provincias, no en todo el país, acorde a ese preciso perfil. No obstante, se le ha dado una ubicación laboral. En muchas ocasiones de profesor, de maestro, a veces no exactamente de informática, pero le hemos dado una ubicación digna, digamos. No le hemos dicho, no hay trabajo para ti. Sí se le ha dado un empleo como profesor, que es un empleo digno. Y en ese sentido, por supuesto, hay muchos mecanismos que tenemos que perfeccionar. Pero es lo que tenemos en Cuba, que yo puedo asegurar que es el único país del mundo que logra ese empeño. Es el único lugar donde junto con el título de graduado universitario, el curso regular de uno tiene su boleta de ubicación laboral, pero sin duda hay esa insatisfacción y por supuesto está ese empeño del país por lograr que cada vez se una más el interés profesional con el interés del país en el ámbito laboral. Es uno de los retos que tiene, por supuesto, no solo la educación superior, sino el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, todos los organismos que piden universitarios y que tienen esa responsabilidad en el país. Me quedan apenas par de minutos, Alarcón, pero me gustaría, después de estas 3 mesas redondas en que hemos hablado de la educación superior, pues también contactar con todos nuestros televidentes y radiovidentes que le hemos entregado a ustedes todas estas opiniones, que son decenas, que nos han llegado por las diversas vías y que constituyen, supongo, un valioso instrumento para ustedes también de trabajo. Sí, cómo no. Primero, nosotros queremos agradecerle a este espacio la oportunidad de haber podido explicar nuestra educación superior y también de recibir numerosas opiniones que sin duda son de nuestra utilidad. Hemos tratado aquí de responder la mayor parte de ellas. De todas maneras, una por una serán respondidas en los próximos días y si alguno de los que respuestas no satisface, volveremos en el diálogo con los compañeros que han escrito de forma tal que esa opinión tenga el tratamiento máximo posible de respeto al que opina y de argumentación de alrededor de su opinión dada. Ustedes pueden, todos los que opinaron, estar seguros que esa opinión de la población nos ayuda en nuestro trabajo. Y por eso queremos agradecerle sinceramente, muy sinceramente, que hayan emitido esas opiniones y tengan por seguro que todo lo que de allí nos ha hecho pensar y profundizar será tratado debidamente con el objetivo de perfeccionar la educación superior cubana. Ustedes, los que han opinado, sin duda han contribuido con eso a perfeccionar también la educación superior cubana.
Gracias, Alarcón. Por supuesto que son muchas opiniones. Hemos abordado hoy las más generales, las que más se repiten dentro de sus interrogantes o criterios, pero hay otras que, como decía el compañero Alarcón, serán atendidas directamente. Ya hoy Aurora me comentaba una pregunta de un profesor que ha sido respondida directamente, otra de un estudiante, y así creo que podremos pues también mantener ese diálogo que la Mesa Redonda está propiciando con los diversos organismos del país, tratando de llevarle una panorámica de lo que está ocurriendo en los diversos sectores de nuestra sociedad y tratando de atender también sus inquietudes sobre diversos temas. Le agradezco muchísimo a Alarcón y a todo el equipo de dirección del Ministerio de Educación Superior, a los rectores que nos han estado acompañando en estas tres jornadas de Mesa Redonda, y por supuesto a ustedes los invito a que nos acompañen mañana. Estaremos hablando del sector de la construcción en Cuba, otro elemento importante, por supuesto, de la economía del país. También me permito invitarlos esta noche, 10:30 de la noche, Canal Educativo 2, Mesa Redonda Internacional de Telesur, sobre el tema de Siria y los debates en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Me despido con nuestras imágenes del día, las inundaciones en México que han dejado decenas de muertos en ese país. Muy buenas noches.